Muy buenas tardes, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Mi nombre es Adriana, como siempre. Estamos acá para un nuevo interactivo súper sencillo. Hoy lo que vamos a hacer es con una vela de tijera roja, ¿sí? Que nos sirve para cortar tanto brujería o lazos de amor, ¿sí? Por eso es roja. Cuando sentimos que estamos muy apegados a una persona y no queremos eso porque es una relación tóxica, es una situación difícil, o hay algo anormal, lo que hacemos, que sabemos, por ejemplo nosotros, también todos los que somos tarotistas, brujos y todos los que estamos en este lado, lo vemos, y lo que podemos hacer es trabajar con esta vela. ¿Para qué? Para cortar todo lo que sea sobrenatural, o incluso todo lo que sean más las energías, porque a veces no es que uno está hechizado, sino a veces lo que se desarrolla son apegos emocionales importantes, los cuales no sirven porque nos hacen mal, nos convierten en personas que no queremos ser. Entonces lo ideal es evitarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper sencillo, a esta vela roja con forma de tijera, acá está, muy sencilla de conseguir, lo que vamos a hacer es poner el nombre de la persona, de arriba hacia abajo, ¿sí? Qué sé yo, Diego Córdoba, Luis Pérez, Jorge Sánchez, no sé. Ustedes decidirán, ustedes sabrán. Esto es ilustrativo para que ustedes aprendan el ritual. Lo volvemos a repetir de este lado. Una vez que ya ponemos el nombre de la persona, lo que vamos a untar es aceite, ¿sí? Yo me gusta mucho trabajar con el aceite de oliva, me gusta mucho trabajar con lo que es natural, con lo que es accesible en casa y con lo que todos podemos tener. Entonces vamos a untar. ¿Qué vamos a hacer una vez que hacemos esto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Yo acá tengo romero, sí, vamos a utilizar una hierba fuerte, lo que ustedes tengan en casa, romero, albahaca, ruda, ustedes sabrán qué es lo ideal, cuál es su manejo, cuál es su protección favorita. Acá, vamos, muy bien. Perdón, se pasó el gatito. Cosas que pasan. Juntamos bien todo esto para que tenga fuerza y para que pueda cortar todo lo malo, todo lo que no nos brinda nada. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pararla, suelen pararse, esta vino media tortita. Entonces lo que hacemos es lo pegamos, ¿sí? Lo pegamos al platito. Vamos a ver cosas que pasan. Ya todo es perfecto. Ya lo estamos... Porque a veces tienen un bordecito. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Ahí estamos. Y luego lo que hacemos es encenderlo. Pueden tener en cuenta que a veces también tienen mucha cera acá arriba. Recuerden, fósforos. Yo ahora tengo lejos los fósforos, entonces lo que voy a utilizar es esto. Porque esto representa el ritual. Muy bien, una vez que esto se consume, va derecho, a ver si ahí se ve mejor. Sí. Una vez que esto se consume, va a la basura y afuera, derechito, no se queda dentro de casa. ¿Por qué? Porque estamos cortando energías negativas. Entonces, lo ideal es que se vaya rápido, rápido, rápido todo. Recuerden que en este tipo de rituales suelen tener un comienzo efecto a los 21 días. Antes pueden empezar a notar cambios energéticos de la persona que se está trabajando, pero bueno, lo ideal y mayormente se cumple a partir de esa fecha. Espero que les haya gustado, les mando un beso enorme y díganme sus comentarios abajo. Gracias.